We want to change the world. Change the world. Change the world. We want to change the world. We want to change the world. Exposición de grabado. Obras en grabado del artista Carlos Hermosilla se pueden visitar en la Galería Casa Azul del Arte. Se trata de una muestra que incluye un recorrido histórico desde 1939 a 1973 y que registra el legado de hombres y mujeres en diferentes áreas. Esta exposición cuenta con el financiamiento del Consejo de la Cultura y las Artes a través del Fondart Regional 2014. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 2 de mayo en la Galería Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Documentales chilenos en el cine. Un adolescente en medio del clima político de su colegio y un ex preso de la dictadura de Pinochet conforman el relato de las historias paralelas del movimiento estudiantil en Chile. Estos son los relatos presentes en la cinta El Vals de los Inútiles, que se exhibe durante el mes de mayo en Punta Arenas gracias al programa Miradoc 2014. Estos documentales se pueden ver todos los jueves a partir de las 21 horas en la Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777 en Punta Arenas. El valor de la entrada es de 1.500 pesos. Postulamos y quedamos en el foro de coproducción. Tesoros humanos vivos. Únete a la búsqueda. El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes invita a reconocer a aquellas personas o comunidades dueños de manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial presentes en distintos puntos del país. Las candidaturas deben ser presentadas por un patrocinador, personas naturales o jurídicas, como fundaciones, municipalidades, ONG y juntas de vecinos, entre otras. Informaciones sobre proceso de postulación las puedes encontrar en www.portalpatrimonio.cl. El plazo vence el 9 de mayo. Talleres en Casa Azul. La Escuela Municipal de Arte Casa Azul de Punta Arenas abrió el periodo de inscripción para talleres de danza educativa 1 dirigido a niños y niñas entre 8 y 15 años. Son capacidades diferentes y de flauta dulce inicial, intermedio y avanzado, dirigido a niños y niñas desde los 8 años de edad. Informaciones en Casa Azul, ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas o al teléfono 61 220 0674. Reinterpretando la artesanía Onikenk, piezas de tejidos y bordados presentes en cintos, fajas, pinchas, carteritas y la mezcla de trozos de telas, metales, cuero y cerámica, compone la exposición Reinterpretando la artesanía Onikenk, de las artistas Susana Soto y Lenka Guisande. Esta muestra, que apunta a la difusión del patrimonio y riqueza creativa de ese pueblo indígena, es el resultado de un proyecto financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes a través del Fondo Nacional de Desarrollo de la Cultura y las Artes, Fondart 2013. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 17 de mayo y la puedes visitar de lunes a jueves entre las 8 de la mañana y las 17 horas y los viernes de 8 a 16 horas en el Museo Histórico Municipal, ubicado en Manuel Bulnes 285 en Puerto Natales. La entrada es liberada. Todo era tuyo el mar. Semana de la Educación Artística. Visitar teatros, museos y centros culturales, mostrar en espacios públicos sus creaciones o contar con la presencia de un artista en sus salas de clases son algunas de las actividades que podrán programar las escuelas y liceos durante la Semana de la Educación Artística, iniciativa internacional impulsada por UNESCO, a la que Chile adhiere por segundo año consecutivo de la mano del Ministerio de Educación, el Consejo de la Cultura y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe.
Los establecimientos pueden descargar orientaciones generales en la página semanadeeducacionartistica.cultura.gob.cl, web en la que además pueden registrar sus propias actividades en torno a las propuestas diarias. La Semana de Educación Artística se desarrollará entre el 12 y el 16 de mayo. ¿Qué pinta Natales? Niños, jóvenes y adultos podrán participar en el concurso ¿Qué pinta Natales? Organizado por Wildri y Rolo Art y Design y el Espacio Cultural Natalis. El certamen se efectúa en el marco de un nuevo aniversario de esa comuna. Para mayor información puedes escribir al correo electrónico que aparece en pantalla o ir directamente al Espacio Cultural Natalis, ubicado en Germán Eberhardt 457 en Puerto Natales. El plazo de entrega de trabajos es hasta el 9 de mayo. Fiesta de la danza. Más de 15 elencos en acción, exponentes de la disciplina, pondrán fin a las celebraciones del Día Internacional de la Danza, expresiones clásica, moderna, folclor árabe, flamenco y tango. Entre otras, forman parte del variado programa el domingo 4 de mayo a partir de las 16:30 horas en el gimnasio del Liceo San José, ubicado en esquina de Monseñor Fañano y Chiloé, en Punta Arenas. La entrada es liberada. Conferencia de Urbanismo y Territorio, Historia, Diagnósticos y Prácticas Disciplinares, se denomina el primer ciclo de conferencias de urbanismo y territorio que realizará el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Magallanes. Intervendrán destacados arquitectos y urbanistas que abordarán la historia de la disciplina, el desarrollo de la ciudad en general y la práctica de la profesión a partir de una doble dimensión histórica y práctica. Este jueves 15 de mayo, desde las 9 de la mañana en el Auditorio Ernesto Libasich de la Facultad de Ingeniería, ubicado en Avenida Bulnes 1855 en Punta Arenas. We want